como vieron su título y la imagen de este video, el día de hoy nos toca salvar nuestro planeta. Vamos a estar realizando un kit personal ecológico, por así decirlo, hacer nuestras desmaquillantes para la cara, nuestro portajabón y nuestra esponja, pues para lavarnos nuestro cuerpo. ¿Qué materiales vamos a ocupar? Vamos a ocupar hilo, ¿sí?, de algodón 100%. Yo nada más tengo este hilo, que es esta marca, Peaches and Cream. Así se llama, es el que encuentro yo en Walmart, es 100% algodón, se lava a mano y se lava en la lavadora, no se plancha. En esta ocasión pues no vamos a lavar, digo, no vamos a planchar, ya que es pues kit personal, como lo dije anteriormente. Vamos a usar nuestro hilo de algodón del color que ustedes tengan, del color que ustedes gusten. Yo pues tenía estos tres colores y pues vamos a ocupar nada más dos. Vamos a ocupar nuestro gancho que en este caso se teje con el número 4. Recuerden que si ustedes tejen flojo, agarran un gancho más chico, si tejen apretado, pues agarran un gancho un poquito más grande. Ya es cuestión de nosotros cómo vayamos hemos aprendido a tejer. Recuerden, esto yo lo hago por hobby, pero lo poco que voy aprendiendo me gusta compartir. Y esta idea que vi en Pinterest que se podían hacer, dije, wow, está súper padre, nos ahorramos dinero y pues salvamos a nuestro planeta de los plásticos, de cositas, por ejemplo las toallitas desmaquillantes que nos cuestan como $5 y nos alcanza nada más para un mes. Y imagínense, 5 por 12, pues es algo de dinero. Al igual, las esponjas sí duran un poquito más, pero pues es mejor con algodón. Les voy a enseñar qué es lo que vamos a hacer principalmente. Les voy a tratar de dar el esquema. Recuerden, los puntos son sumamente básicos, puras cadenetas, puros puntos altos para estas tres piezas que vamos a hacer. Espero les guste y les agrade. También tengo mi error como toda principiante, pero les quiero compartir la idea. Vamos entonces al diagrama de estas cosas que vamos a hacer. Este es el diagrama, le recalco, yo estoy aprendiendo y para mí se me hace más fácil pues hacer mis diagramas porque al momento, no sé, la verdad no sé yo usar los diagramas, simplemente se me vino la idea y dije así lo voy a hacer y espero también ustedes me entiendan, le recalco, no sé si así se hace. De igual les explico aquí, les explico al momento de yo estar tejiendo. Vamos entonces a hacer un círculo mágico, ¿sí? En video, los primeros videos que hice les enseñé a hacer el nudo mágico. De igual aquí les dejo en la cajita de descripción cómo hacerlo. Vamos a coser un nudo mágico o un círculo mágico y vamos a levantar con tres cadenetas, ¿sí? Levantamos las tres cadenetas y hacemos, ya sea que hagamos 30 puntos, que las tres cadenas es un punto, hacemos de 30 a 35. Recuerden, esto, las cadenetas que metamos al circo va a depender lo grande que nos quede nuestra esponja ecológica, ¿sí? Podemos poner menos, podemos poner más, ya es cuestión de cada una. Yo en esta ocasión, aquí en esta, puse 30, 35 puntos, si no mal no recuerdo, y la hice de ahí, después de realizar los 30 puntos o las 30 puntadas aquí, vamos a poner en cada palito, en cada punto, vamos a poner doble cadeneta, dos cadenetas en cada punto, ¿sí? Espero me explique. En esta, si se fijan, quedó un poquito más grande. ¿Por qué? Porque yo le puse 40. Es muy importante también los puntos que nosotros pongamos. Se nos va a estar haciendo un poquitito al estar
tejiendo, pero todo el punto se hace de la igual forma. Nosotros podemos poner dos cadenetas en la cadeneta de abajo, de 2 a 4 cadenetas o cada 4 puntos altos. Ya va a depender de ustedes para que les quede más pomposa su esponjita, ¿sí? ¿Qué otra cosita? Pues nada más, le vamos a dar de igual forma 5 a 6 vueltas, o si ustedes, por ejemplo, yo en este caso di lo doble de puntos y la tercer vuelta le puse 4 y así me quedó. Tercer vuelta le puse 4, que es esta. Y si se fijan, solita cede nuestra esponjita y así nos va quedando pisado. Ya es cuestión de nosotros qué tan grande, qué tan pomposa la quieran, les recalco. Esa va a ser para la esponja, ¿sí? Círculo mágico, cadenetas de 30 y 35, ya sea de 2 a 4 cadenetas o 4 puntos altos en cada cadeneta anterior, se puede decir. El portajabón, el portajabón, vamos a medir nuestro cajón, nuestro jabón. Yo tengo aquí la cajita, medimos lo largo, que sería esto, lo largo por lo ancho. Recuerden usar la cinta, dependiendo lo ancho, van a checar cuántos puntos caben en lo ancho. Dependiendo los puntos, pues ese tienen que considerar en centímetros. Y lo largo va a ser lo doble. Si les mide 10, por ejemplo, esta, van a ser 20. 20 centímetros más, bueno, 20 centímetros dependiendo, le recalco cuántos puntos le quepan en estos 20 centímetros. Y van a agregar de 2 a 3 vueltas porque es el doblez que nos va a quedar de esta forma nuestro sobrecito, nuestro portajabón. Y vamos a coser este lado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los lados quedan abiertos y los vamos a coser los tres. ¿Sí? La pestañita para que no se ande volando y los lados, ¿sí? Espero me haya explicado. Lo largo va a ser lo doble, lo que les mida o los puntos que les quepan, más 2-3 vueltas para la pestañita de su portajabón. Y el tercero y último va a ser la torunda o la toallita ecológica, que es toallita desmaquillante. De igual forma, vamos a hacer nudo mágico. El nudo mágico vamos a levantar con 3 cadenetas y vamos a llenar nuestro anillo mágico. No sé, dependiendo qué tan grande quieran su toallita o su desmaquillante, pueden hacer de 8 a 12 puntos en el anillo mágico. Levantan con 12 puntos. La siguiente vuelta van a hacer lo doble, sí, si hacen 8 les va a quedar 16. La tercera vuelta van a ser uno sencillo y doble, uno sencillo y doble hasta terminar. De igual, cierran con nudo corredizo, se van a la cuarta vuelta. La cuarta vuelta va a ser dos sencillos y uno doble. Espero me explique en este detalle. De igual, le recalco, se los voy a estar mostrando cuando lo estemos tejiendo. Esta desmaquillante ustedes pueden dar de 4 a 5 vueltas. Le recalco, ya depende el tamaño que ustedes quieran. Y eso sería todo. Vamos al procedimiento de cómo lo vamos a tejer. La verdad me encantó este detalle de nuestro kit personal para ahorrarnos y salvar nuestro planeta. Muchísimas gracias. Vamos al procedimiento. Vamos a empezar con un nudo corredizo. Yo lo que hago, espero me salga, siempre batallo en mi nudo. Hacemos el aro, pasamos el punto, agarramos nuestro arito para que no se nos vaya a deshacer. Es 1, 2 y 3. 3 cadenetas, agarramos lazada y pasamos por el nudo corredizo. Hacemos 2-3 sacadas, lazamos, insertamos en el anillo 2 y 2, lazamos, insertamos en el anillo, sacamos 2 y sacamos 2, lazamos el anillo 2 y 2, lazamos,
2 y 2, 2 y 2. Así vamos a ir haciendo nuestros puntos altos en todo el anillo mágico. Recuerden, los puntos que realice va a ser lo pomposo que les quede su esponjita. Voy a hacer estos puntos nada más para irles enseñando cómo nos va quedando. Yo aquí hice 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Voy a hacerlo así pequeñito para que ustedes lo vean y ya lo ven acá en el tamaño como me quedó realmente. Apretamos nuestro nudito, nos va a quedar así chiquito, lo podemos cerrar y al final. Este elástico se rompe muy fácil si jalamos muy fuerte. Aquí lo que vamos a hacer, vamos a unir este punto último en la tercera cadeneta, en la tercera parte de nuestro primer punto, por así decirlo, y lo vamos a sacar con deslizado. Empezamos de nuevo, 1, 2, 3. Aquí en donde mismo vamos a ensartar y vamos a meter dos veces en los aritos o en estas formas que ven ustedes aquí para que nos quede. Lazamos y metemos, ahí quedaron los dos juntos, en el siguiente metemos y sacamos de igual, una, dos, y volvemos a meter aquí mismo, dos y dos. Aquí ya estamos en el último punto. Lazamos y metemos en el segundo. Recuerden, son dos en el mismo punto. Y unimos. Y de igual lo vamos a unir en la última con así deslizado. Y así, si se fijan, cómo nos va. Perdón, la cámara estaba lejos. Así nos va a ir quedando de igual. Recuerden, esta es la primera, esta es la segunda. Las vueltas que ustedes den al aro, ese es el grande que les va a quedar su círculo. Ahorita que mi esposo la traía en la mano, se me hizo chiquita. Podemos dar otra vuelta doble y la tercera, la cuarta, podemos agregarle los cuatro puntos. Los puntos que le agreguemos a cada cadeneta anterior, ese va a ser la pomposidad de su esponja. Le recalco, levantamos, una, dos, tres y doble. Esta que les digo que ahorita que la traía mi esposo se me hizo chiquita, en cada cadeneta le puse cuatro, pero podemos dar otra vuelta con dos puntos en cada cadeneta y la tercera y la cuarta, le podemos poner tres puntos para que quede súper pomposa. O podemos dar cuatro vueltas totalmente con dos puntos en cada cadeneta anterior y de igual les va a quedar. Ya le recalco, ya es de gusto de cada quien y vamos a terminarla y se las muestro. Si no les alcanza las vueltas que ustedes estén metiendo en el aro, podemos ir estirando para que nos quepan más cadenetas antes de tirar nuestro hilo y cerrar nuestro círculo de la anterior cadenita. 4. Aquí son 4 y lo que vamos a hacer, vamos a unirlo aquí con punto deslizado. Y hacemos una cadeneta y sacamos y cortamos. Cortamos y perdemos el de esta forma. Y miren qué bonita queda nuestra esponjita. Recuerden que los puntos que le pongamos, podemos empezar de nuevo aquí haciendo otra esponjita y nos queda mucho más esponjosa. O la podemos dejar así. Aquí lo que me falta a mí,
aparte de esconder mi hebrita, voy a hacer el cordoncito. Aquí voy a agarrar cualquier punto y voy a hacer el cordoncito para colgar nuestra esponjita ecológica. Se nos va a hacer un poquitito difícil, pero para agarrarlo, porque está como acostadito, y le recalco, el hilo de algodón a mí se me hace un poquitito difícil. Vamos a hacer las cadenitas o el largo que nosotros ocupemos para hacer. Aquí voy a hacer un nudito para poderlo agarrar. Y vamos a esconder pues esa hebrita de hilo. ¿Sí? Y vamos a seguir la cadena, levantamos una cadeneta, un punto, y seguimos con medios puntos en cada cadeneta de la parte de abajo. De esta forma. Así nos queda nuestra esponjita ecológica, muy muy padre, la verdad me encantó. Aquí está el cordoncito doble, qué bonito queda el cordoncito para poderla colgar, se me hace que lo hice muy chiquito. 20, 25, ya depende el gusto o cómo tengan dónde colgarlo, podemos hacer nuestras cadenetas. Pero si se fijan es súper 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 fácil realizarla. Les voy a mostrar también cómo hacer el portajabón. Aquí había un nudito. El portajabón para, pues, para las manos o para la cara. Normalmente se usa pues, el jabón para tallarnos la cara. Yo tengo un jabón especial para mi cara. Voy a usar este hilito para realizarlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a medir nuestro jabón para hacer, se puede decir, nuestro forrito o nuestro porta jabonera. Voy a traerme mi jabón para mostrárselos. Vamos a medir nuestro jabón. Yo lo voy a hacer rectangular, no lo voy a hacer ovalado. Si ustedes lo quieren hacer ovalado, podemos hacer el rectángulo y plisamos las orillas con el mismo estambre. Tiramos nuestro hilo y ya nos va a fruncir y nos va a quedar pues aquí ovaladito, pero yo lo voy a hacer totalmente rectángulo. Vamos a medir nuestro jabón, por ejemplo me mide 10, 10 y medio. Recuerden que este lo podemos hacer más grande, más chiquito o la medida exacta de nuestro jabón, 10 por 6 centímetros. Vamos a hacer las cadenetas con esas medidas. Con esas medidas para poder entrar nuestro jabón. Podemos hacer dos rectángulos con esas medidas y podemos coserlo o darle la vuelta que sean 20 por 12 centímetros y nada más hacemos una costura. Aquí se los voy a mostrar. Vamos a empezar con una cadeneta de 6 centímetros. De 6 centímetros que sería lo ancho. Empezamos nuestras cadenetas. Recuerden que son puros puntos básicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a ver si nos miden los 6 centímetros. Depende cómo tejan ustedes, flojo o apretado, pues esas van a ser las cadenetas. Voy a medirlo. Sí, aproximadamente 10 cadenetas para el ancho de mi. Voy a levantar con 1
y voy a meter nuestra aguja en el siguiente punto, ¿sí? La podemos hacer con punto alto o la podemos hacer con punto alto o medio punto para que esté un poquitito abierto el jabón y no batallar al momento de salir. Yo lo voy a hacer alto, así terminamos más rápido de realizarla. Le recalco, el hilo de algodón a mí se me dificulta bastante, bastante. Siento que se estira y ya no nos queda igual al de lana. Ahí batallo, 1, 2. Y nos vamos a ir así hasta hacer los 20 centímetros. Recuerden que va a ser lo doble. 3, 4. Recuerden que también tienen que tener las mismas cantidades de las cadenetas de abajo. Así va a ser el mismo punto, vamos a levantar con una cadeneta, ya depende cómo ustedes se sientan más cómoda, 1 o 2 cadenetas para realizar el alto de nuestro rectángulo, ¿sí? Vamos a dar todo va a ser de la misma forma nuestro rectángulo. Me adelanto y ahorita les muestro. Atamos una cadeneta, lazamos y metemos. 2, 3. Así hasta terminar y la siguiente vuelta de igual forma. Levantamos con una y seguimos. Aquí tenemos ya los 10 centímetros que mide lo largo de nuestro jabón. Lo que vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vueltas. Vamos a hacer exactamente es nuestro largo de nuestro jabón. Vamos a hacer entre 8, 12 vueltas más para que nos quede tipo sobre. Me voy a adelantar a hacer las... ¿cuántas haré? 13 vueltas más para decirles cómo vamos a cerrar nuestro sobrecito, que en sí va a ser un sobrecito para nuestro portajabón. Tenemos nuestras 18 vueltas, recuerden que dependiendo el largo van a darlo doble más 2 o 3 vueltas más del total para poder hacer nuestro sobre, ¿sí? Recuerden, este es nuestro jabón. Lo vamos a poner aquí, más o menos, esas son las 2 vueltas que di extra yo. Vamos a cerrar esto y esto lo vamos a colocar aquí. ¿Para qué? Vamos a cerrar los 2 lados y por aquí vamos a meter nuestro jabón. Esta pestañita es como si fuera un sobre, esta pestañita nos va a quedar, no vamos a coserla, simplemente vamos a coser los lados. Aquí ya yo terminé mi vuelta. Vamos a dar y vamos a dejar este cordón largo para coser nuestro. Podemos hacer la orillita con punto deslizado todo o simplemente coser como costura normal hilván. ¿Sí? Recuerden las 2 vueltas que dejamos, vamos a doblar y vamos a coser. Al principio vamos a coser 3 piezas, aquí, 3 piezas y va a quedar abierto esta parte, ¿ok? Las vueltas que ustedes dejen extra es lo que van a doblar y esa va a ser su pestañita. Podemos poner un botón en esta parte o simplemente dejarlo así, de igual forma va a estar cosido aquí y no se va a estar volteando. Yo aquí voy a coserlo y ahorita se los muestro cómo nos queda ya cerrado.
Espero se alcance a apreciar. Ya puse mi aguja. Voy a subir mi aguja para venirme en esta parte y agarrar las tres piececitas. Aquí es donde les digo que queda como tipo sobrecito y metemos nuestro jaboncito. Nos queda así. Y listo, tenemos nuestro porta jaboncito. Nuestra esponja, nuestro jabón. Me encantó este hilo. Tiene destellitos naranjas, café y verde. Espero lo alcancen a apreciar. La verdad está muy, muy bonito. Y aparte pues parece más ecológico que este azul. Aquí ahorita les voy a mostrar también cómo hacer nuestras torundas o nuestros desmaquillantes también ecológicos. Ya ven que usamos toallitas húmedas. Le ponemos nuestro desmaquillante a nuestra torundita y se nos va a hacer más fácil despintarnos y ahorramos en gastar nuestras toallitas húmedas. Aquí les voy a mostrar, vamos a iniciar con nuestro hilo mágico, nuestro anillo mágico y vamos a hacer una, dos, tres, de igual, lo vamos a empezar a hacer así. Con puntos altos. Lo vamos a hacer 8. Sí, vamos a hacer 8 puntos altos. Lo vamos a hacer como hacemos nuestro gorrito. 2, 4, 5 y 6. Y vamos a cerrar nuestro anillo mágico. Con deslizado y la segunda vuelta va a ser doble, ¿sí? Vamos a hacerla como esta, dos, la tercera vamos a hacer un punto y dos puntos altos en la vareta de abajo, en la cadeneta, perdón. Y en la tercera vuelta vamos a hacer dos puntos sencillos y en el que sigue doble para ir ampliando nuestra torundita o nuestro desmaquillante. Me adelanto, recuerden, empezamos de igual. 1, 2 y 3. Y en el siguiente la voy a hacer con puntos altos. Los podemos hacer con puntos, medios puntos y también. Ya es de gustos. Recuerden que son, la primera vuelta son dos en el mismo, ¿sí? Que vamos a tener 16 puntos. Me adelanto y ahorita las veo. Cerramos con punto deslizado y subimos una, dos, tres cadenetas, perdón, y en el siguiente va a ser doble. Uno y doble. Uno en el siguiente. Y en el siguiente, doble. Siguiente, sencillo. Y doble. Recuerden que al tiempo de nosotros ir dando vueltas, va a depender el ancho o la circunferencia que ustedes gusten hacer. Pueden ser nada más tres vueltas y estaría una medida, se puede decir, normal, ya que al momento de despintarnos pues no ocupamos una toalla demasiado grande. Me adelanto y nos vemos aquí al final.
Sí, ya empezamos la tercera vuelta. Vamos a hacer dos puntos sencillos. Pero si alcancé a abrir, se nubló y no tengo la luz encendida. Sencillos y dos juntos. Seguimos. Sencillo, uno. Siguiente, sencillo. Y dos juntos. Me adelanto y ahorita nos vemos. Puede ser de la misma medida. Sí, yo creo que con 3-4 vueltas podemos hacer nuestros disquitos. Y ahorita les muestro. Listo, así lo voy a dejar. Esta torundita va a ser aproximadamente de 10 centímetros de diámetro. Deslizamos ahí y hacemos una cadeneta, cortamos y aseguramos la puntada aquí. Vamos a esconder nuestros hilos. Disculpen porque no se nota tanto, pero la luz de aquí del estudio es muy muy bajita y no tengo la lámpara, la LED a la mano. Vamos a esconder los hilos y ya tenemos nuestra desmaquillante. Y tenemos nuestros accesorios, nuestro kit completo de aseo personal ecológico. Hay que salvar el planeta de plásticos y podemos reutilizar. Más adelante voy a hacer el de trapeador, si no aquí mismo se los dejo porque no sé si se me vaya a alcanzar para el trapeador que tengo, que es de agua, de spray. Y también podemos hacerle nuestro mapeador. Recuerden que nos venden también las toallitas húmedas para el piso de madera y pues ese nos va a quedar muy muy bien nuestro portatrapeador. Bueno, muchísimas gracias, espero les haya gustado el video y a disfrutar hacer nuestras aseo personal salvando el planeta ecológicos. Nos vemos, muchísimas gracias, bye bye.